Iván Palacios, gerente de la empresa Etapa, manifiesta que se han enviado oficios y se han realizado reuniones en las instituciones antes de que se produzcan los cortes de los servicios que brinda esta empresa, siendo de esta manera que los cortes no se los han realizado de una manera imprevista, manifestó el gerente. Hemos enviado más de 20 oficios desde en el mes de diciembre y enero a las instituciones que, que realmente le deben algunos valores a la empresa, ¿no? Y nos hemos reunido con más de 30 instituciones. Así es que no ha sido esta cosa sin aviso, no ha sido imprevista, eh, eh, no ha sido eh, visceral como se calificó, ¿no? Palacios explica que los cortes se los hacen una vez, que se agotan los plazos que se tienen para realizar estos pagos. La, la empresa tiene un sistema informático automático. Y esos cortes eh, eh, se, se dan a los 60 días de que el cliente no nos paga por, por los servicios agua potable las facturas que, que a él se le han dado, ¿no? Y luego de esos transcurren 10 días adicionales más y se hace el corte en forma automática. El gerente añadió que la empresa espera no realizar más cortes, pero que esto depende de algunas gestiones que se vienen realizando por parte de la empresa, así como también por parte de las diferentes instituciones. Desearíamos que no, no realizar más cortes, todo dependerá también de las gestiones que estamos realizando, cómo, cómo vayan encaminándose. Eh, nosotros hemos solicitado también que las instituciones también hagan sus gestiones, ¿no? porque sabemos de que ellos han enviado realmente sus sus facturas a la ciudad de Quito y el Ministerio de Finanzas es el que no les está atendiendo. ¿no? Andrés Calderón, Unción Televisión.